llenando lo que era el cubo de la fregona, me queda nada más que fregar la cocina, el cuarto de baño y el pasillo, que eso sí lo friego todos los días. Ayer fregué todas las habitaciones, barré todas las habitaciones, solo me quedó algunas cosillas, el cuarto de baño lo desinfecté, así que hoy era solo repasar un poquito por encima. Así que bueno, voy a mirar el cubo y a seguir, que ahora me voy a poner a retocar un poquito las letras. Porque ya ayer lo hice todo, así que bueno, solo ha sido retocar el polvo, que estos muebles, como son oscuros, se notan muchísimo y me di cuenta enseguida. Y además, con la alergia que yo tengo, necesito estar limpiando el polvo todos los días. Así que bueno, ya me voy a poner a retocar las letras que hicimos ayer y esto no tardó nada en hacerlo. Son las 11, como veis, he tardado poquito en hacerlo todo. He puesto las pilas. Lavadora la pusimos anoche, así que no necesitamos poner ninguna hoy. Y bueno, voy a hacer lo de las letras y después eso os sigo contando alguna cosilla más. Ya he pintado las letritas, como habéis visto. Creo que se ha parado la pantalla en algún momento. Se ha parado de grabar, pero no sé cuándo. Bueno, yo ya me lavé la cara, me eché mi contorno de ojo, me eché la crema hidratante. Bueno, vamos a empezar por quitar cositas de medio. Por fin nos hemos liberado. Bueno, chicas, buenos días. Hoy ya estoy en casa. Uy, no se ve nada. No fui al teatro porque al final se suspendió. Así que bueno, he estado con mi abuela dando bastante paseo, buscando cosillas, haciendo compras. Y bueno, me llamó mi suegro diciéndome que ha estado en una compañía de seguro y que necesitaban a una chica para trabajar por las tardes en contrato de formación, que fuera. Entonces he ido corriendo, corriendo, pero me han dicho que bueno, que por lo que se ve ya tenían seleccionado una chica, pero que de todas formas, si yo quería, que fuera y le llevara el currículum. Así que bueno, esta tarde iré a llevárselo de 5 a 8 y bueno, nunca hay que perder la esperanza. Pero bueno, ay, es como...
complicado encontrar trabajo, la verdad. Pero bueno, yo no decaigo. Y sigo buscando. La verdad es que a mí todas las cosas de oficina eso se me da muy bien porque tengo muy buen manejo con los ordenadores. Tengo facilidad para hablar con la gente, donde gente y todas esas cosas. Entonces, me va bien. En esos aspectos, hoy aprendo muy rápido. Perdonad que hable mientras hago cosas, pero es que se me ha echado el tiempo encima. Y voy súper rápido. Y voy a hacer puchero de col y mi madre quería. Y al final, pues, como ya tenía que tenerlo antes de la una porque se iba a trabajar, con esto del seguro no me ha dado tiempo a hacerlo. Y ya son las una. Os voy a dejar que estoy súper sudando. Voy a hacer la comida y que David tiene cita en el médico luego a las 5 menos 5 porque le tienen que dar el resultado del análisis a ver si le ha bajado el colesterol y los triglicéridos. Y además vienen los de Orange a recoger lo de la televisión de Orange, que la he quitado porque estoy súper descontenta porque no tengo nada de cobertura aquí. Las notificaciones del móvil me llegan cuando quieren. La verdad es que tengo que dejar una tarde para encargarme de eso porque el otro día estuve llamando y llamando y no me cogían el teléfono, luego ya que sé, un rollo. Así que bueno, me voy a poner a prepararlo. Tengo aquí dos muslos porque le voy a echar dos muslos de pollo porque yo siempre que hago puchero de col pues saco caldo y además saco también para croquetas, así que es very important, very very important. Aquí tengo el preparado también, patatitas. Y bueno, pues nada, ya sí, verdad que os dejo, que si no se me hace súper tarde para cocinar. Chao. Bueno, bueno, ya nos hemos comido el pucherito y tenemos aquí a David, que hoy... Hola, di hola, saluda. Hola. Saluda a los de Liceo. Hola, picha de gola. Oh, por Dios, David. ¿Dónde está? ¿En qué? Los chomoles, ¿dónde están? Ahí, ¿no mi tío? Ah, vale. Y hoy David ha traído unos mascates del Dr. Esker nuevos, que como habréis visto en otros vídeos, saqué uno que era de no sé lo que era, uno de chocolate y otro de no sé qué. Bueno, pues ahora este es de limón a la almendra. Limonada. ¡David! Limón a la almendra. Y este que lo ha traído para mí, que es el mejor de los mejores. Es de avellana. Praliné con chocolate y avellana. Lleva chocolate, avellana y clariné. Y ¡qué clariné! Clarinete, sí que era un clarinete. Y te regala un clarinete para que lo toques. Oh, os voy a contar porque está chocho. Está chocho porque le ha cambiado la moto a la rueda de atrás. Pues no. No, pues sí. Preparaciones. Al microondas. Verter el contenido del sobre y la leche en la taza. Mezcla bien con una cuchara, que lo mezclaré con un 3-2. Hasta que la mezcla quede homogénea. David, estoy haciendo un vídeo. Y cocinar en el microondas según su potencia de estar en el microondas. Deja enfriar 2 minutos y comer calentito. Si lo deja enfriar no está calentito, pero bueno. Obtendrá una textura tierna dentro y más líquido en el fondo. Si se prefiere más o menos líquido, acortar o alargar la cocción en 5 segundos respectivamente. 50 mililitros de leche necesitamos. Bueno, vamos a hacerlo y ahora lo enseñamos. Somos adictos al mac cake. Pero, a ver, ¿esto de qué va hoy? ¿De tontería? Bueno, ahora lo enseñamos. El de limón, la verdad es que esto de Dr. Esker no me hace mucha gracia. Ya sé que esta taza es más gorda, pero mirad qué pequeña es. Bueno, es que vosotros la veréis muy grande, pero es pequeña. Y mirad qué poquito sale, ¿veis? Pero sabe, me gustan los que yo hago. Aunque bueno, sale la misma cantidad, ¿no? Pero esto me huele a calamares. Es que me parece muy artificial. Prefiero prepararlo yo, por lo menos. De olor, de sabor, ahora veremos. Y ahora veremos el de praliné. Mirad, aquí está el mío, el de chocolate. ¿En qué chiquitillo, Cari? Sí, sí. Ahora lo dejaremos enfriar 2 minutos, como dicen, y después nos lo comeremos. A ver qué tal. Ahora os contamos. ¡Pam!
Lo voy a probar a ver cómo está. Espérate que lo cojo. Se ha quedado un poco más seco de lo que debería ser. Tiene como pepitilla de chocolate. O de avellana, no sé qué será. Yo creo que es de chocolate. Bueno. Está bueno. Creo que sabe a galleta cookie. Pero sigo diciendo lo mismo. Me parecen demasiado artificiales. Prefiero los que hago yo. Ahora probaré el de David. Bueno, si te me parece artificial el de David. A ver, va a probar David el mío primero. Primero prueba el mío. Escucho que poco. Que ya que no te sabe mucho. Ya te lo probé, te lo comí entero. ¿A qué no? Porque el chocolate, no es chocolate. Sí, es chocolate. Pero muy blanco. No es chocolate, sí, de bueno, de, ya, como pero que tú haces. Yo no lo hago chocolate tan negro. A ver, el tuyo. El tuyo, cogerme. Está bueno. Mira, que probé yo el tuyo. La vieja hace con tosa. Halo. Eso es el bizcocho de limón. Está muy bueno. No. Me parece muy artificial. Yo cuando quiera hacer un bizcocho de limón, más bueno que esto. Está bueno, pero al principio muy fuerte, ¿no? Bueno, chicas y chicos, os dejamos, que vamos a seguir catando. Y hoy empezó el calendario de septiembre. No, de octubre. De Beijing virtual. Pero, bueno, David trae estas cosas. Yo no me agobio con eso. No me agobio. Le vas a echar leche, ¿no? Porque no está bueno. No, sí, sí, está bueno. Es que no me gusta tan seco. Chao. Yo. Tú te le pides morrer. A ver, día a día. Adiós. Hay cohete. Pero en verdad no sabemos bien por qué, ¿no? Rocky. Cucu, Rocky. Qué gracia. Estamos aquí en la terracilla. Esperando a que venga una persona. ¿Rocky está asustado? No. No te asustes. Está asustado porque lleva esto. Ya como sé que se pone y que feliz se pone. Quítaselo. Yo no sé de qué son los cohetes. A ver si se pone feliz. Oye. Yo lo veo feliz. La pelota. Uy. La pelotilla, corre. Se aprieta. Corre. Está allí. Corre. Mira. Uy. Me da igual los cohetes, se pone a jugar. ¿Has visto cómo la lanza? Mira, mira, mira. Yo. Corre. Es que la lanza, ¿eh? No es si la lanza. Ay, ay. Algo. Está algo perdido. Una aguja, es lo que ha visto. Mira, mira la pelota para dónde va. ¿Pero de qué es esto? ¿De qué son estos cohetes? Ahí es San Francisco, pero vamos. No se ve muy bien, pero hay cohetes allí. Sí, David, sí se ven. Ah, que se la fiesta de la vida, ¿no? Pero yo estoy al lado. ¿Qué es el humo que está aquí? Y estás de. Sus cohetes. Ahora sí, una pena. Son más raras.
de algo. Uy, la ella dice que a las 5 de la mañana sonaba también. ¿Dónde está? Uchi, uchi, qué predispuesto es. Se sube ahí. Uchi, ¿qué hace ahí? Sí, pues por la mañana cuando está dormido y suenan los cohetes, nos asusta. Y sigue durmiendo. Copetón. Copetoncillo. ¡Qué boca, por Dios! Creo que tiene sueño. Qué gracioso. Bueno, pero parece que han parado los cohetazos. Bueno, vamos a cortar un ratillo. ¿Qué hace? ¿Lo quita la pelota? Tráela, trae la pelota, muga. Dice que juegues tú, que estamos cansados. Se sabe que lo tiene la banda, yo estoy de puta, mira. Se sienta. Rocky, mírame. Rocky. Llámalo para echar una foto. Rocky. Aquí, aquí. Ya. Pero tiene que mirar por aquí, ponte con el móvil. Rocky. No, mira, aquí, por la mano. Mira. Ahí.